¿Qué Muy buenas, tal? ¿qué pasa, Andreu? Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a todos, chicos, chicas. Primer directo de Concienciados. Y bueno, a ver si la gente se anima a participar y os gusta Bueno, un poco primer directo la con temática de hoy. invitado, Fran. Primer directo con invitado. Hoy tenemos invitado muy especial, buen amigo, buen atleta, gran preparador, que todo el mundo lo conoce, Fede Guevara. Y bueno, tenemos un tema principal. La idea, vamos a intentar explicar a Andreu brevemente. ¿Cuál es la idea de hacer estos directos? Porque al final, lo que dijimos un poco en el vídeo introductorio, ¿no? Lo que nos interesa es sobre todo que la gente participe y resolver dudas de manera gratuita, que siempre gratis es mejor que barato, ¿no? Y claro, y sobre todo solventar pues, todo aquello que vaya surgiendo referente a la salud y que esté relacionado con el culturismo. Sí, inicialmente, bueno, haremos una pequeña charla, Fran y yo, hablando del hematocrito, de pues qué es, cuál es el problema fundamental que vemos en el culturismo, que son unas cifras siempre de hematocrito alto, cuáles son las principales causas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, cosas que podemos hacer, ya no solo suplementación ni farmacología, sino cosas básicas, como sería la propia hidratación. Y luego ya sí que ahondaremos un poco más de forma superficial en cuáles son los recursos que tenemos para poder corregir esto. Y luego, posteriormente, pasaremos a la entrevista con Fede, que la verdad es que a mí me hace una tremenda ilusión porque es la primera persona con la que inicié yo los directos en Instagram, que me ayudó mucho a darme a conocer en este mundo y aparte que es una gran persona y un grandísimo preparador. Pues sí, con Fede debatiremos un poquito el tema del hematocrito, que va a ser, como ha dicho Andreu, el tema principal en el directo de hoy. Y bueno, nosotros previamente pues vamos a ir analizando un poquito este tema, ¿no? Entonces, lo dicho, lo que queremos es, vamos a intentar no ser demasiado técnicos, porque al final, claro, aquí hay públicos, hay usuarios de gimnasio avanzados y principiantes. Entonces, lo que queremos es que todo el mundo lo pueda entender, incluso no de gimnasio, sino deportistas, ¿no? Gente que realice deporte. Al final, el tema de la salud nos incumbe a todos y es importante para todos, y esa es la finalidad del programa, ¿vale? Concienciar a la gente de realmente los problemas que pueden surgir, las maneras de solucionarlos, entre comillas, y la manera de tener una salud, pues, que nos permita practicar deporte a largo plazo. Entonces, bueno, el hematocrito, hablando metafóricamente, se podría comparar con, digamos, un vaso de leche, ¿no? Y los cereales serían. Bueno, pues nos podría servir como el hematocrito. Entonces, cuando estos cereales colapsan ese vaso de leche, absorben mucha leche, se encharcan, crecen mucho de tamaño y todo se colapsa, ¿vale? Entonces, la leche, digamos, sería el agua que hay dentro del cuerpo y los cereales, los glóbulos rojos. Sí, ¿Y el ahora qué? vaso sería nuestras arterias. Al final, nosotros tenemos un diámetro de arterias, por ahí tiene que pasar todo, tanto pues el plasma, plaquetas, leucocitos y los glóbulos rojos y los hematocritos que está comentando Fran haciendo el símil con los cereales, ¿no? Sí, Entonces, pues. claro, cuando hay este aumento, el problema es, como ha dicho Fran, que al final se obstruye. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar cuando se obstruye? Sí, claro, cuando se obstruye aquí vienen los problemas. Entonces, vamos a hablar de estos problemas. Vamos a dar paso primero a la intro, ¿vale? Y ahora empezamos a hablar de estos problemas. Bueno, ya estamos por aquí. Recordar que esto es un directo, ¿vale? Que se nos puede ir la conexión, el perro puede saltar en lo alto de la mesa y pueden pasar mil cosas, ¿vale? Y luego, por cierto, recordar que con este programa no pretendemos faltar el respeto a nadie, ni que nadie se dé por aludido, ni nada, ¿vale? Todo lo que decimos aquí es simplemente con mero hecho informativo, de manera didáctica y sin querer molestar en absoluto a nadie, ¿vale? Y tampoco. Bueno, no recomendamos ni mucho menos el uso de sustancias ilegales, porque como sabéis es un tema bastante serio, pero sí que es verdad que bueno, contamos con un médico que nos puede guiar mucho en ese sentido y lo que dijo un poco en la introducción, por mi parte, aparte de los conocimientos que pueda tener, pues toda esa experiencia, ¿no? Toda esa praxis de llevar 10 años en el mundo de la competición. Entonces, bueno, volviendo al tema principal, que era el hematocrito, ¿qué problemas nos pueden ocurrir con un hematocrito elevado? Pues bueno, surgen multitud de problemas, ¿no? Desde problemas a nivel cardiovascular, dolores de cabeza, letargo,
A ver si aquí Andreu nos puede profundizar un poquito más. Sí, al final, aparte de lo básico, que sería esa apariencia roja que tienen muchos culturistas, que los ves y dices, están más rojos de lo habitual. Y es por esto, por este hematocrito más alto. Pero a mí lo que más me preocupa o lo que más quiero concienciar, que es la base y el fundamento de este programa, ¿no?, es el tema de los ictus, los infartos, las isquemias de diferentes órganos, como sería el riñón, como sería el hígado, como sería el intestino, las trombosis en miembros, que podrían producirnos incluso la pérdida de un miembro, o isquemias o incluso necrosis de algunas zonas, amputaciones de dedos, etcétera. Serían casos más extremos, pero sí que se ha visto en pacientes con hematocritos altos que se han deshidratado, por ejemplo, que han tenido infartos agudos de miocardio. Entonces, esto es algo que hay que tener muy en cuenta, ya que son patologías graves y, sobre todo, que es algo que conocemos que puede pasar, sabemos cuál es la causa y tenemos recursos para poder solventarlo. Entonces, me gustaría que la gente tomara conciencia en ese sentido. Esto que has comentado tú de la cara roja y tal, es muy típico, ¿no? En cuando vemos el típico usuario de gimnasio que se está preparando y tiene una gran retención de líquido, pero es mucho más evidente todavía los típicos vídeos de espalda, cuando hacen doble bíceps o aprietan la espalda y se ve una tonalidad incluso morada, ¿verdad? Por la cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre. Vale, entonces, si quieres, pasamos primero a comentar cuál es el mecanismo por el que aumenta el hematocrito. Una causa fundamental, por ejemplo, es la hipoxia, es decir, los pacientes fumadores, los pacientes que tienen EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluso ciertos asmáticos, bronquíticos crónicos. Estos son pacientes con síndrome de apnea del sueño, que es algo bastante frecuente en nuestro mundo por el exceso de peso, esas pausas de apnea, esos ronquidos nocturnos. Por eso insisto mucho a los atletas que se hagan estudio de esto. Serían las principales causas por las que aumenta el tabaco también, que es algo bastante frecuente. Son las principales causas por las que aumenta el hematocrito. También habrían ciertas enfermedades, como serían enfermedades hematológicas. La más frecuente es una que se conoce como policitemia vera. Que es por una mutación de un gen, pero bueno, no nos vamos a meter tan en profundidad. Y tampoco vamos a hablar tan técnico, ¿no? Porque bueno, al final son enfermedades que no es lo más común y habría que tratarlo como un tema específico. Claro. También ciertos tumores, como tumores renales o tumores cerebrales, pero bueno, esto no es lo más frecuente. Y luego, en el ámbito del culturismo, es por el uso de la testosterona. Es decir, la testosterona lo que produce es un aumento del hematocrito por dos vías, Fran. En primer lugar, por un estímulo de la síntesis de EPO, de eritropoyetina, que todos lo conoceréis del ámbito del ciclismo, ¿no? Que es lo que usan los ciclistas para aumentar su hematocrito. El famoso EPO, que hace años se utilizaba para mejorar el rendimiento incluso en el culturismo, y era muy peligroso por eso, por el aumento en la eritropoyesis, ¿no? Que al final hacía que el hematocrito se disparase. Pero bueno, eso. De hecho, algunos anabólicos son interesantes de cara a aumentar eso, ¿no? Como la oxigenación. Para tratamiento de anemias. Sí. Para tratamiento de anemias, incluso se estudiaron ciertos anabólicos o derivados de la DHT, incluso testosterona, para tratamiento de ciertos tipos de anemias, incluso en niños. Por esto, por este estímulo que ejerce sobre el riñón para aumentar la síntesis de eritropoyetina, que al final lo que hace es ir a la médula ósea, que es la fábrica de los glóbulos rojos. Entonces, hace que en la fábrica tenga un estímulo para sintetizar más glóbulos rojos. Y por otro lado, mediante inhibición de una proteína que se conoce como, que se llama efzibina, que se produce a nivel hepático. Y esto lo que controla es el metabolismo del, o sea, la homeostasis. Básicamente, la absorción del hierro, ¿no? Para que la gente lo entienda, la efzibina lo que regula es la absorción de hierro. Sí, a nivel intestinal, exacto. Sí, este se puede modular con el uso de ciertas sustancias. Claro, entonces la efzibina lo que hace es, cuando se une al receptor, inhibe la ferroportina, que es lo que permite que a nivel intestinal se absorba el hierro. Entonces, lo que produce la testosterona es una inhibición directa de la síntesis de efzibina a nivel hepático. Es decir, por un lado, estamos aumentando la síntesis por un estímulo de la producción de EPO a nivel renal, y por otro lado, estamos aumentando la absorción intestinal de hierro porque estamos inhibiendo la síntesis de una hormona que regula la absorción intestinal de hierro a la baja. Claro, entonces, por un lado fabricas más y por otro lado absorbes más hierro, tienes más biodisponibilidad de hierro y aparte la fábrica está funcionando más. Y luego también entra en juego la aromatización de esa testosterona, que el estradiol, el efecto que se ha visto que hace, es el mismo que la testosterona a nivel hepático, es decir, inhibe también la síntesis de la efzibina. Entonces también
la testosterona y los esteroides anabólicos que aromatizan, también mediante esa aromatización al estradiol, también favorece la inhibición de la efsidina. Vale, vamos a hacer un pequeño resumen para que la gente, porque luego, de hecho, en la introducción nos dijeron que hacía falta una pizarra. A ver, esto no es una clase de la universidad y, de hecho, en la universidad ya últimamente no se utiliza ni pizarra. Tienes que ir con la grabadora. Entonces, vamos a intentar hacer un pequeño resumen para que no sea muy lioso para la gente y que al final les pueda servir, ¿no? Entonces, causas por las cuales el hematocrito se eleva, seas usuario de farmacología o no. Hemos dicho deshidratación, apnea del sueño, tabaco, altitud, o sea, incluso en el lugar que viváis puede afectar en los niveles de hematocrito. Deshidratación, algo muy típico. Chicos y chicas, hay que hidratarse bien. No es preciso beber todos los días 6, 7 litros de agua, tampoco es preciso, pero sí una buena hidratación. Esto de tomarte 2 vasos de agua al día, pues no es lo más prudente y más si hacemos ejercicio, ¿vale? Luego el tema del tabaco. Bueno, en el ámbito culturista, por el tema de la ansiedad y tal, se da mucho que hay usuarios de tabaco, y luego esto sumado al uso de farmacología, pues bueno, el tabaco no te va a matar directamente, pero sí que es verdad que va a aumentar ese deterioro junto al anabólico y va a ser muchísimo peor, ¿vale? Y luego, pues bueno, a nivel de dieta y entrenamiento, antes de pasar a concienciar un poco de el tipo de fármacos que pueden aumentar la absorción de hierro, aumentar el EPO y demás, sería conveniente dar unas pautas a nivel de entrenamiento, a nivel dietético, para que esto no ocurra, seas usuario o no de farmacología. Entonces, tenemos, por ejemplo, un alimento muy interesante que la gente no lo suele consumir y que seguro que lo conocéis todos, por K-Green, que es el famoso pomelo, ¿no? El pomelo tiene un efecto bastante beneficioso a nivel de hemograma. Sí, el pomelo lo que favorece es la fagocitosis, que de forma más sencilla lo que es la degradación por parte de los macrófagos, que hace una especie de basurero, de efecto basurero, de los glóbulos rojos. Entonces, el pomelo lo que favorece es que se degraden ese exceso de glóbulos rojos. Kai Green lo utilizaba con otro objetivo, que era aumentar la biodisponibilidad del dianabol y de la oxandrolona. Lo utilizaba para otra cosa, pero bueno, se ha visto que el pomelo, incluso el extracto de pomelo, la naringina, que se puede consumir en forma de suplemento, consigue reducir los niveles y nos ayuda a controlar estos niveles de hematocrito. Luego, a la hora de regular la dieta, Andreu, un usuario de fármacos realmente debería tener cuidado con alimentos muy ricos en hierro, precisamente por esto, porque estamos modulando la absorción de hierro a nivel intestinal y podemos favorecer el incremento de hierro. O sea, estas dietas muy ricas en carne roja, muy ricas en pescados azules, incluso en ciertas legumbres, pueden favorecer, ¿no?, el aumento de hierro y, por lo tanto, el aumento del hematocrito. Incluso ciertos suplementos, como sería el caso de la vitamina C, que favorece esa absorción intestinal de hierro, en estos pacientes sería interesante limitarlo, porque nos va a favorecer que absorbamos más hierro y ya lo estamos absorbiendo en exceso por esa inhibición de la efsidina que está produciendo el anabólico. Además, fíjate, esto es muy curioso, porque si observas, la mayoría a ti te llegarán muchas preparaciones semanalmente de diversos preparadores, de atletas. Es muy común el mandar grandes cantidades de vitamina C y grandes cantidades de vitamina B o complejo B, incluida la B12. La B12, técnicamente, aumenta la eritropoyesis también, que va a favorecer a que el hemograma se altere y que suba mucho el hematocrito. Exacto. Incluso la vitamina B12 inyectable es algo que se suele utilizar pues comúnmente en muchas preparaciones también, buscando aumentar el apetito, ¿no? Y todo esto, o sea, todo este conjunto en favor del incremento. Y luego, además, se une que en las puestas a punto se utilizan estas vitaminas por ser hidrosolubles, básicamente porque se orinan, y entonces lo que provocan es una diuresis, es decir, para que me entendáis, lo que provocan es un aumento de las ganas de orinar, ¿vale? Y esto hace que sueltes más líquido y se utilice en puesta a punto para poder conseguir ese punto de definición y afinar la piel, ¿no? Entonces, el abuso de esa vitamina C, de ese complejo B, unido a esa deshidratación, como hemos dicho, y luego encima, si vivís en lo alto del cerro, pues imaginaos, ¿no? Ya tenéis el pack completo. Pero bueno, todo esto repercute en el hemograma. Claro, porque además, si te deshidratas, al final, el contenido global de las arterias, pues es la sangre,
¿no? Que lleva pues las partículas que hemos comentado, como las plaquetas, los leucocitos, los glóbulos rojos y el líquido. Si tú disminuyes el líquido, al final la sangre está más concentrada, está más espesa y por ese motivo tienes más riesgo de trombosis, de infarto, de ictus, de isquemia, etcétera. Entonces, si quieres, Fran, ahora podemos pasar un poco a comentar de los fármacos que se utilizan, cuáles son los que se ven, tanto en los estudios como luego en las preparaciones, que son los que más, aumentan el hematocrito. En tu experiencia, ¿cuáles son los que has visto que más te aumentan el hematocrito? Pues bueno, sobre todo orales. Sí. A la gente me voy a basar en mi experiencia personal de los años que he estado preparándome. Concretamente, el anadrol, que técnicamente es la oximetolona, y la boldenona, a partir de cierta dosis, también aumenta mucho el hematocrito. Llegados a cierto nivel, la cantidad de testosterona que se emplea también es bastante elevada. Y cuando no se obtienen niveles muy estables de testosterona, hay muchísimo pico. Esto es muy común en épocas de precompetición, que al final se hace uso de esteres muy rápidos y se suelen mezclar con esteres más lentos, ¿vale? Entonces, esos picos que no conseguimos mantener un nivel estable, digamos, hacer a nivel médico, ¿no? Que lo que buscamos es una estabilidad hormonal, pues esos picos también yo he experimentado aumentos del hematocrito bastante fuertes. Y de hecho, cuando he hecho uso de esteres más cortos de una manera más frecuente, en dosis quizá más pequeñitas, es cuando más estable he tenido el hematocrito. Entonces, oximetolona, testosterona y boldenona. Sí, vamos, en los estudios lo que se ve es lo mismo, es decir, los que tienen inicio de acción más rápido y esos picos más rápidos, como serían los orales, los esteres cortos, y luego la boldenona, que no se sabe muy bien por qué mecanismo, pero sí que es verdad que estimula la eritropoyesis mucho más que otros inyectables. Es decir, al final, cuanta más estabilidad tenga el fármaco en sangre, menos influye sobre el hematocrito. Entonces, es eso, los orales, dentro de los orales la oxi lo aumenta mucho, pero también cualquier tipo de oral. Cualquier oral lo aumenta mucho más que cualquier inyectable. Y luego dentro de los inyectables, la boldenona es la que más lo aumenta. Entonces, llegado a este punto, yo, por ejemplo, recibo muchos pacientes que están en TRT con un ester de vida larga, como sería un cipionato, un enantato. El típico Textex, ¿no? Sí. Y veo que tienen hematocritos altos. Hay que destacar que cuanto más edad tiene el paciente, más responde la eritropoyesis a la testosterona. Se ha visto en estudios, se ha comparado pacientes jóvenes con pacientes más adultos, de entre 20 y 30 años, y luego pacientes entre 40 y 60 años, y los del segundo grupo, los de 40 y 60 años, con la misma dosis de testosterona, también el ascenso es lineal, es dosis dependiente, a más dosis de testosterona, más aumento del hematocrito, pero se ve que en el grupo de los pacientes de 40 a 60 años, es decir, a mayor edad, mayor aumento del hematocrito. Entonces, ¿qué recurso tenemos nosotros para poder, ante un paciente que está en TRT por un hipogonadismo o por una andropausia, que necesita esos niveles de testosterona y no son una dosis suprafisiológica, es decir, una dosis de TRT real, ¿vale? Entonces, ¿qué recurso tenemos nosotros más allá de reducir la dosis para poder continuar ese paciente con su TRT a una dosis que le permita tener un correcto funcionamiento en su día a día? Sería más interesante administrar una testosterona de manera reiterada, prácticamente diariamente, ¿no? En una dosis mucho más pequeñita. Y en este caso, seguramente haga referencia a la liposomada, ¿no? A la que viene en forma de gel. El gel se ha visto que tiene menos efecto a nivel del hematocrito. O sea, se controla mucho más los niveles del hematocrito cuando pasamos al gel, porque mantiene unos niveles más estables en sangre, incluso que los esteres de vida más larga, que en cierto momento tienen algún tipo de pico, y son en esos picos que ha comentado Fran, vemos esos ascensos del hematocrito. Entonces, en esos pacientes que están en TRT, o si alguno nos estáis viendo y tenéis una alteración del hematocrito, que sepáis que hay otras formas y otras presentaciones de testosterona que os van a permitir seguir continuando con vuestro TRT, con vuestra calidad de vida, y consiguiendo corregir estas elevaciones del hematocrito sin tener que suspender el TRT. Andreu, el tema este de lo que es la vida media del ester y demás tiene muchísima importancia, pero ya no solo a nivel de hematocrito, sino en general, estradiol, efectos secundarios en general. O sea, conseguir esa estabilidad en sangre es ideal de cara a conseguir resultados
y de tener una carrera deportiva longeva, porque al final estamos evitando esos efectos secundarios nocivos que van a ser los que mermen realmente nuestra carrera o el uso de sustancias en un tiempo prolongado. Entonces, yo creo que tener en cuenta que, por ejemplo, mucha gente recurre al famoso Testex, ¿no?, al enantato, una vez en semana, una dosis grande, pues posiblemente no sea lo ideal, ¿no? De hecho, está ahora muy de moda, hay cierta controversia, este tema ya lo tocamos tú y yo en un directo por Instagram, que era el tema de las microdosis de testosterona. Bueno, en general se hablaba de todo, ¿vale?, de cualquier tipo de anabólico, para evitar estos efectos secundarios. Entonces, con el uso de testosterona sí que es verdad que yo, en mi experiencia, cuando hablamos de TRT real, ¿vale?, de dosis a nivel médico, sí que es verdad que hacerlo de manera más reiterada, aunque sea inyectable, dosis más bajitas, tiende a ser bastante más efectivo para conseguir unos niveles estables y evitar esos efectos secundarios. Es decir, el cipionato, en vez de meterte el castañazo al principio de la semana, puedes repartirlo en microdosis en 3, incluso 4 días a la semana. ¿Qué pasa? Que tenemos la alternativa del gel, que el gel al final es lo más cómodo, no tienes que inyectar nada, y luego además ese gel se puede realizar en fórmula magistral y jugar un poco con las dosis en función a, bueno, la actividad física del individuo, las características generales del individuo en cuanto a su peso, desarrollo de masa muscular, etcétera. Comenta un poquito todos los beneficios que nos puede aportar el gel en ese sentido, para que la gente lo vea, porque yo te digo una cosa, esto va a ser algo, o sea, no es que sea revolucionario, pero yo creo que la inclusión de gel en las preparaciones a nivel profesional, bueno, de hecho es que se está incluyendo ya, entonces es un tema bastante interesante. Sí, al final la dosis la puedes poner tú la que quieras, es decir, puedes individualizar la dosis, que es algo muy interesante, y aparte de eso es que mantiene unos niveles muy estables, no tiene paso hepático, no tiene paso renal, no daña el riñón, entonces es muy seguro. De hecho, incluso en pacientes que han tenido infartos o que han tenido trombosis, hablando con sus cardiólogos, se lo hemos comentado, nunca nos han puesto ningún problema porque con el gel no hay tanto aumento de hematocrito, claro, toxicidad hepática, no hay daño renal, es decir, se tolera evidentemente muy bien. No podemos esperar los mismos resultados con el gel que con una dosis tan alta como sería la de un ciclo, es decir, igual que te decimos una cosa, decimos la otra, evidentemente, para un culturista profesional, prepararse solo con gel sería inviable, ¿no? Pero sí que puede incluirse dentro de las preparaciones como una alternativa, y aparte que la dosificación de la testosterona se puede individualizar. Entonces, es bastante interesante esto. Voy a comentar porque hay mucha gente que, bueno, a mí en Instagram me escribieron 2 o 3 que me decían que habían utilizado el gel, ¿vale?, a modo TRT, y les había subido el hematocrito, entre otras cosas. Puede ser, Andreu, que por la vida media que tiene el gel, si realmente no se sabe utilizar ni tampoco se sabe ajustar bien la dosis, también produzca esa elevación de hematocrito. Hombre, a ver, al final es testosterona, es decir, también puede producir cierta alteración del hematocrito, y esto varía mucho dentro de los individuos, es decir, igual que hay gente que aromatiza más y hay gente que aromatiza menos, porque claro, hay gente claro, que tiene más, al final la enzima de la aromatasa, tú tienes un X número de enzimas, hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos, hay gente que tiene más predisposición claro, a aromatizar, hay gente que tiene más predisposición a elevaciones del hematocrito. O hay claro, en ese sentido, lo ideal sería hacer un uso responsable sabiendo la vida media que tiene el gel, o sea, al final, entre 10-12 horas, aplicar una segunda dosis en vez de meter una dosis muy grande por la mañana. Claro. ¿Vale? Y de esa manera mantenemos unos niveles más estables. Y luego, como ya hemos comentado un poco así por encima, para que tampoco se haga muy largo y no seas un rollo, a nivel de suplementación, si quieres, Fran, podemos comentar, bueno, ya hemos comentado el... Mira, vamos a hacer una cosa, Andreu, le damos paso a nuestro invitado, a Fede. Y así lo tengo ahí ya como, yo soy de Pamplona, sí, y lo tengo como el toro de los Sanfermines, ¿sabes? Cantando ya a San Fermín venimos y está ahí el tío que quiere salir ya con todo, así que vamos a... Sí, le damos paso y así que nos comente él qué es lo que utiliza. Bueno, ahí tenemos al toro bravo que se ha puesto tirantes hoy, ¿eh? Madre mía. Fede, no cabes en la pantalla. No se te oye, Fede. Bueno, esto son cosas del directo. O sea, estas cosas pueden pasar. A ver, prueba a ponerte unos cascos, a ver si nos oyes.
¿Cómo lo podemos hacer? A ver, Andreu, ¿tú has estudiado el lenguaje este o no? ¿Lenguaje de señas? Sí. A ver. Espera. Bueno, chicos, esto son cosas que puede pasar, ¿vale? No, no pasa nada. Está intentando ahora volver a meterse, a ver si lo tenemos. Andreu, date la vuelta. Si no sé por qué se ha girado esto. No entiendo por qué se ha girado esto. Vale. Ahora Ahora sí, sí. perfecto, ahora sí. Ahora lo único que tenemos a Andreu de lado como Ya Spiderman. está. Ya está. Vale, ya está, todo en orden. ¿Qué tal, Bueno, Fede? ¿Cómo estás? ¿Qué bienvenido. tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, con ganas de tenerte aquí. Muy bien, me alegro. Bueno, Pues hemos. la verdad que, bueno, disculparme que las cosas del directo, desde que habéis empezado el directo no os he escuchado nada. Os lo he intentado transmitir por el chat, pero no me habéis podido atender. No te hemos leído. Estamos ahí enfrascados y no te hemos Sí. mirado. A ver, hemos comentado, Fede, hemos hecho una breve introducción hablando sobre el hematocrito, los problemas que pueden acarrear, qué fármacos son los que vemos que más aumentan el hematocrito. Y queríamos comentar contigo, íbamos a comentar la suplementación, entonces que nos comentes tú qué suplementación utilizas en este sentido, tanto contigo mismo como con tus atletas para cuando hay alteraciones a nivel del hematocrito o para prevenir estas alteraciones. ¿Cuáles son los suplementos a los que sueles recurrir tú? Sí, bueno, si atendemos a lo que son suplementos, pues contaríamos con poca cosa realmente. El extracto de pomelo y el inositol y poco más. Y luego aparte, pues siempre están las famosas sangrías y el Adiro, la aspirina infantil y poco más. Está muy bien que hayas comentado esto de la aspirina baby y de las flebotomías, porque es un tema que yo quería sacar y hay mucha controversia, ¿no? Porque se dice que al realizar una sangría, una flebotomía, una extracción de sangre, para que la gente me entienda, cuando donáis sangre, a corto plazo se produce un efecto rebote en el cual el hematocrito baja alrededor de 4 o 5 puntos, pero luego sube mucho más rápido, ¿vale? Y con el uso de Adiro es el nombre comercial de la aspirina infantil, que son concretamente 80-100 miligramos, lo que hace es parchea en el sentido de que la sangre la vuelve más líquida. Esto también, bueno, puede producir ciertos problemas, además de los problemas asociados a nivel estomacal de la propia aspirina. Entonces, vamos a sacar el tema sobre eso. ¿Qué opináis? ¿Flebotomía sí? ¿Aspirina sí? ¿No? ¿Qué decís? Bueno, yo siempre que se pueda evitar, mejor evitarlo. Pero si en caso de que hayamos terminado una preparación, que hayamos hecho una recuperación, una limpieza, con uno de los objetivos, bajar el hematocrito, después de ese tiempo nos hacemos una analítica y nos sale un hematocrito muy disparado, ¿vale? Si veo que está muy disparado, yo ahí sí que aconsejo hacer la flebotomía, vamos, donar sangre. Y bueno, y seguir un proceso de depuración hasta que veamos que ese rango de hematocrito a un plazo de 8 o 10 semanas ya está completamente fuera de riesgo, digámoslo así, y demás. El tema de la aspirina, yo la he utilizado en alguna preparación. Pero yo no la suelo mandar a prácticamente nadie. Igual algún atleta avanzado, de más edad, que ya el hematocrito es algo que bajarlo cuesta mucho. Siempre hablo de unos rangos límites. Si yo veo una persona que tiene un hematocrito muy disparado, obviamente le digo, vamos a resetear hasta. Pero ya os hablo, pues eso, un hematocrito que nunca baja de 51, 52. Pues ahí igual, si hay que empezar una preparación, Claro. como para ir bajo seguro, pues Claro. utilizaríamos el Adiro. Yo tengo que decir que yo lo he utilizado y voy a contar una anécdota ahora que me ocurrió. Y es que tuve que hacerme una intervención, pero vamos, que era una chorrada, un quiste de grasa muy superficial que tenía aquí. ¿Vale? Y fui al dermatólogo
y, y me hicieron una pequeña intervención que en total era, nada, 10 minutos, 5 minutos. Era abrirme con un bisturí, sacar el quistecillo de grasa y coser. Pero ¿qué pasa? Que estaba utilizando el adiro. Entonces empezó eso a brotar de sangre como si tuviese ahí un grifo. Y claro, yo decía, uy, qué raro. Digo, joder, qué mala suerte que me hayan pillado una vela o algo, ¿sabes? Y los médicos, de hecho, habían dos médicos, entraron dos médicos, no sabían cómo pararlo con un soplete intentando quemar la vena para... Bueno, estuve prácticamente una hora ahí luchando. De hecho, se me quedó una cicatriz ahí. Y bueno, para que veáis la importancia de que si estáis tomando una aspirina, un adiro, tenéis que tenerlo muy en cuenta porque cualquier cosa, ir al dentista y quitarte una muela, cualquier chorradita que tal, puede convertirse en una odisea. Sí, sí, sí. ¿Vale? Eso sí, sí, como anécdota. Tema... No, ese tema es delicado, pero es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Según la idiosincrasia del atleta, es decir, su respuesta individual con el uso de fármacos o incluso las flebotomías, pues bueno, se puede emplear una estrategia u otra, ¿no? Yo por ejemplo, sí que estoy a favor de las flebotomías, pero porque, por ejemplo, atletas que hacen temporadas muy seguidas realmente no tienen tiempo material para recuperar ese hematocrito, pues digamos, de una manera... más natural, ¿no? Totalmente, entonces, totalmente. Claro, por muchos suplementos que utilices, por mucho cardio que emplees y demás, cuesta mucho. Entonces, una sangría nos está asegurando con medio litro de sangre una bajada mínima de 4 puntos, aproximadamente 4 puntos. Que realmente es fácil quedarse en rango. ¿Qué pasa? Que luego va a subir rápidamente. Pero bueno, al final, el culturismo de competición, hay que abogar por la salud, pero ya sabemos que la competición en sí no es sana. Entonces... hay que ir con cuidado y ya está, pero yo no estoy personalmente en contra, pero sí que es verdad que hay otras maneras de hacerlo mucho más seguras y que bueno, que quien no se dedica a la competición de alto nivel, pues considero que sería inteligente hacerlo de esa manera, ¿no? El uso de adiro, pues más de lo mismo. Tú, Fede, por ejemplo, que has tenido muchísimos problemas a nivel digestivo, pues tomar aspirinas también o antiinflamatorios, pues en tu caso, por ejemplo, no sería lo ideal, ¿no? Ya no solo por el tema de la sangre, que también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, personas que sean diabéticas o gente que se suplemente con muchos ácidos grasos omega 3, el omega 3 también tiende a diluir un poquito más la sangre. Pues son cosas que hay que tener en cuenta, porque al final son fármacos y a más fármacos incluyas en la ensalada, pues más complicaciones pueden ocurrir, ¿no? Yo quiero, volviendo al tema de la flebotomía, el otro día justamente estaba hablando con otro preparador sobre este tema y... yo le decía que había además mucho rebote y él me decía que no, que realmente no era así, que luego no se compensaba de la misma forma en la que bajaba. Entonces, él me decía, se hace otra extracción y seguimos. Aprovecho que tengo aquí al doctor Andreu para preguntarle, ¿esto es así? O sea, no hay un rebote tan grande... como la bajada que te produce, o sea, ¿es menor lo perjudicial que lo beneficioso en el caso de la flebotomía o es peor hacerla porque luego hay más rebote y más...? A ver, es que lo que ha comentado Fede al principio es muy interesante y es la forma, porque al final sabéis que Fede y yo trabajamos juntos, bueno, y Fran también, con muchos atletas, entonces sí que es verdad que de forma puntual, igual que para los pacientes que tienen policitemia vera, que es una enfermedad hematológica que tiene unos niveles de hematocrito muy altos, de forma puntual se puede pautar una flebotomía y la hemos pautado cuando los niveles están muy altos, pero no es nuestro recurso inicial, es lo que siempre queremos decir. De hecho, yo creo que Fede estará de acuerdo conmigo, es decir, ¿por qué? Porque lo que hace la gente es que va haciendo flebotomías de forma periódica, sin hacerse analíticas. Y el problema que yo veo en las flebotomías es el siguiente: el atleta para de competir, se supone que es cuando tiene el hematocrito en mayor rango, ¿no? Se hace la flebotomía y luego se hace otra analítica a las semanas para empezar otra vez otra nueva preparación. Y lo que yo suelo ver es que el hematocrito está más alto después de la flebotomía que previo a la flebotomía y pese a haber hecho toda la preparación. Es decir, sí que hay mucho efecto rebote. Es decir, por eso a mí, cuando trabajo con Fede o con Fran, las flebotomías las dejamos como último recurso. Es decir, primero intentamos hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque se ha visto, o por lo menos yo veo muchas analíticas, que hay un efecto rebote bastante importante. ¿Por qué? Porque el cuerpo no sabe que tú le has sacado sangre. El cuerpo lo que detecta es que ha habido una pérdida
porque piensa que le han pegado una puñalada o que ha tenido una herida tan grande. Entonces lo que se pone es a fabricar. Y aparte, a nivel analítico, algo que me parece bastante curioso en la gente que se hace flebotomías es que vienen con niveles de ferritina y de índices de saturación de la transferrina, que son los depósitos de hierro y la cantidad de hierro que hay en sangre, bajos. Es decir, son gente que me dice, es que estoy cansado, es que me encuentro más débil. Tienen clínica como de anemia, a pesar de tener un hematocrito muy alto. Aparte, evidentemente, por la sobreutilización del hierro para la síntesis de nuevos glóbulos rojos, aparte por estas flebotomías, también se pierde mucho hierro y la gente está más cansada. Entonces, yo creo que sí que se pueden utilizar. Es decir, yo no estoy totalmente en contra, ni mucho menos, igual que creo que vosotros tampoco, pero no suelen ser nuestra primera opción. O sea, nosotros siempre intentamos tirar por otras cosas. Contra menos cosas utilicemos, siempre mejor. Claro. Bueno, hay que tener en cuenta también, Andreu, al final, el uso de fármacos, la mayoría de fármacos vienen de laboratorios que, bueno, no se sabe ni dónde los hacen. Y eso reúne muchísima cantidad de metales pesados. En este sentido, las flebotomías a nivel depurativo de la sangre pueden tener cierto sentido. Sí. Por cierto, se me acaba de iluminar la bombilla. Y es que en los famosos goteros detox, ya hace un tiempo que venimos incluyendo el carnicor, que es carnitina, con un doble objetivo. El primero es mejorar el perfil lipídico y el segundo es bajar el hematocrito. ¿Vale? Todo esto por recomendación médica. Entonces, ¿qué opináis? ¿Lo habéis escuchado antes, el tema del carnicor? Yo personalmente no había escuchado eso. Sí que es verdad que lo que es la carnitina utilizada de esa manera tiene cierto efecto beneficioso a nivel hepático. ¿Vale? De hecho, el Alcar se utiliza en formulaciones para mejorar lo que es la salud a nivel hepático, pero no lo había escuchado para bajar el hematocrito, la verdad. Por ejemplo, Milos Sarcev aboga mucho por la onagra. Además dice que sus entrenamientos ayudan a mejorar parámetros. ¿El aceite de onagra? Sí, aceite de onagra manda en sus preparaciones para el hemograma, sí. Sí que lo había oído y aparte, Fede, esto lo hemos comentado tú y yo también, el tema de cómo hemos modificado el tema de los goteros, porque antes incluía mucha vitamina C, que lo hemos comentado tú y yo muchas veces, a dosis de 10, incluso 20 gramos. Sí, a mí me han llegado a poner 10 gramos de vitamina C. Una barbaridad. Y claro, esta vitamina C favorece la absorción intestinal de hierro. Entonces, eso también lo hemos modificado, Fede, en los protocolos que hemos ido estableciendo. El tema de los goteros, incluir la L-carnitina, porque se ha visto que funciona. En ese sentido, incluir sustancias que mejoran la resistencia a la insulina, que mejoran el perfil hepático y sobre todo disminuir a la baja esas dosis tan elevadas de vitamina C que luego al final producen esa sobrecarga de hierro y empeoran este problema del hematocrito. Es que me he acordado ahora justo y digo, coño, si esto lo hablé yo con Fede hace no mucho, que lo hemos estado modificando, ¿no? El tema de los goteros, porque antes sí que se ponían dosis muy elevadas y ahora nosotros las hemos disminuido muchísimo, porque es que aparte no es necesario una dosis. De hecho, en preparaciones americanas, esto igual Fede lo ha llegado a ver, bueno, Fede tiene mi edad y tú, Andreu, posiblemente hayas visto algo. Se utilizaba intravenoso 20 gramos de vitamina C y de hecho fue una moda, hace 8 años era una moda que se veía en varios foros guiris y grandes atletas profesionales hoy día estaban utilizando 20 gramos porque decían que tenía efectos beneficiosos a sensibilidad a la insulina, hacían que el cuerpo no tuviera un estado tan inflamatorio y en caso de cáncer podía ayudar a no padecerlo. Muy bien, ahí estamos. Sí, eso es lo que comenté yo al doctor Andreu, que es la persona que nos lo recomendó nos había dicho que lo había visto en la planta de oncología, cómo le administraban estas megadosis de vitamina C a los pacientes enfermos con cáncer. Con cáncer, sí. Pero estos pacientes muchas veces son anémicos. Entonces, claro, en esos pacientes no hay ningún tipo de problema, porque muchas veces esa inflamación crónica que produce el cáncer genera un tipo de anemia que se conoce como anemia de trastornos crónicos. Y en ese caso, la vitamina C no viene mal, porque aparte nos va a favorecer pues, esa absorción intestinal de hierro, aparte de ese efecto antioxidante que estáis comentando de la vitamina C para el tema del cáncer, ¿no? Para los radicales libres y todas esas sustancias nocivas que producen las células cancerígenas
en nuestro organismo y aparte que favorecen la actuación de nuestro sistema inmune. Pero claro, es que en el mundo del culturismo, por eso lo hablamos Fede y yo y estuvimos debatiéndolo un poco y dijimos, es que realmente en el mundo del culturismo no es el mismo paciente, no es el mismo paradigma. Entonces, claro, que sí, que para unas cosas es muy buena la vitamina C, evidentemente, incluso a estas dosis puede tener sentido en ciertos momentos puntuales y en ciertos pacientes, como serían los pacientes de cáncer, pero yo creo que llevado al ámbito del culturismo, yo no le veo ese sentido. Sí, no, y que realmente lo escuchas y es una puta locura. O sea, sí, totalmente. Escuchar eso es en plan, hay que estar un poco zumbado, ¿no? Bueno, para que, por ejemplo, el tema del extracto de pomelo, ¿lo has probado alguna vez? Sí, yo lo utilizo, yo lo utilizo, bueno, me lo recomendó Andreu y lo utilizo y lo recomiendo muchísimo a mis atletas. Os iba a decir, a ver si podemos desglosar un poquito para que la gente se lo apunte, suplementos naturales, y ahora hablaremos del apoyo farmacológico, para ayudar al hematocrito. Entonces, en este caso, extracto de pomelo. Sí, extracto de pomelo, yo lo introduzco en 3 tomas al día. Mañana, mediodía y noche, o sea, con una diferencia más o menos de unas 8 horas prácticamente, pues en el desayuno, en la comida de mediodía y en la cena. Lo utilizas en gotas con el agua, ¿verdad? Yo lo utilizo en gotas, pero también lo hay en cápsulas. Uh-huh. ¿Vale? También lo hay en cápsulas. Y luego, bueno, siempre recomiendo, pues según el fabricante, pues mirar la etiqueta del prospecto y ver la recomendación del fabricante de cómo tomarlo. Porque igual, la dosis recomendada para mi frasco son 15 gotas y para otro frasco son 20. Entonces, claro. Siempre recomiendo pues eso, mirar el tema del fabricante. Y lo recomiendo mucho. Funciona bien, ¿eh? Lo recomiendo, ya lo estoy recomendando prácticamente a todos mis atletas. El que no se va a preparar, se lo recomiendo en la regulación, el que no, en la preparación. O sea, lo he convertido en un básico. Lo utilizo mucho. Y el IP6 también lo usamos bastante. Siempre que los niveles de ferritina estén bien. Porque el IP6 lo que hace es bloquear la absorción intestinal de hierro. El extracto de pomelo lo que hace es favorecer la degradación de los glóbulos rojos en exceso a nivel de los macrófagos. Entonces, siempre que los niveles de ferritina estén bien, el IP6 también es algo que Fede y yo, bueno, y Fran también, nos gusta incluir. Y la verdad es que a mí el IP6, Fran Spin me lo lleva mandando añísimos. Sí. Bueno, a ti, Fran, supongo que también. Sí, de hecho... Hombre, tiene un efecto beneficioso a nivel lipídico, el inositol. 1000 miligramos en la cena es la dosis habitual en preparaciones de, digamos, alto nivel. Exactamente. Sí. Sí, sí, y sí. Luego, a nivel de farmacología, Fede, ¿algún fármaco que te haya funcionado en ese sentido? El adiro de 100. Y que al final es un parche, o sea, el adiro al final es como la donación. Sí, el adiro de 100 lo que hace es como... digamos, prevenirme mientras me lo tomo, que no se te produzca un trombo o alguna movida de estas. ¿Vale? De hecho, la medicación que llevan los enfermos de los que han padecido un ictus. Sí, un infarto, hipertenso. Claro, es la medicación que les dan para precisamente para eso. Y bueno... El adiro es un antiagregante plaquetario que lo que evita es que, evidentemente, si tú tienes la sangre muy espesa, los glóbulos rojos que se vayan depositando, que las plaquetas se adhieran a esos glóbulos rojos y produzcan en ese momento un ictus o un infarto. Entonces lo previene. Y el tema del telmisartán. Exacto, eso quería decir. También para un programa, el telmisartán, ¿eh? Y es que el telmisartán, al inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, disminuye la síntesis de EPO a nivel renal también y se ha visto que controla el hematocrito. Entonces, siempre que tengo pacientes que, y bueno, Fede lo sabe, los atletas que hemos tenido con Fran, que tienen esto, siempre les ponemos lo mismo, el extracto de pomelo, el IP6 siempre que los niveles de hierro y de ferritina estén bien, que eso suele ser una limitación en caso de que se hayan hecho una flebotomía, y luego añadir el telmisartán, que aparte de todos los beneficios que tiene a nivel de protección renal, cardíaca, de la tensión, del perfil lipídico, de la glucosa, etcétera, nos ayuda mucho a controlar estos niveles del hematocrito, pero siempre haciendo controles y analíticas por el tema del potasio. Es decir, es algo que puede limitar bastante porque una hiperpotasemia puede ser muy peligrosa. Entonces, algo que hay que, evidentemente, siempre que lo ponemos, Fede, les mandamos la analítica a las 6-8 semanas para que nos envíen cómo están sus niveles de potasio, evidentemente. Respecto, y aparte de que, Andreu, respecto al telmisartán, es lo que yo he podido ver, ¿eh? Con dosis muy bajas de 20 miligramos, no hay una gran mejora. Es a partir de 40 cuando realmente se nota esa mejora. ¿Qué nos puedes decir de esto? Generalmente sí. Sí que he visto algunos
que les he empezado por 20 y les ha mejorado bastante, pero también porque coincide con que les bajas el anabólico, evidentemente, claro, al bajar el estímulo disminuye la eritropoyesis, les hemos pasado al gel o les hemos pasado una dosis de TRT porque ya no están en competición. Entonces, bueno, y se ajusta la dieta también, a nivel de proteínas, claro, menos proteína, claro, animal. Sí. Claro, evidentemente. Y entonces, con esa dosis de 20 hemos tenido buenos resultados, pero sí que es verdad que en general solemos tirar con dosis de 40 de inicio. También es verdad que es gente que usa dosis más altas. Entonces también siempre hay que, en la dosis del telmisartán, hay que ajustarla un poco al nivel de farmacología que esté llevando el atleta. Bueno, pues como soporte hemos dicho inositol IP6, extracto de pomelo, naringina también serviría, ¿no?, como alternativa. Sí. Bueno, la naringina es el extracto de pomelo. Es el extracto, claro, de pomelo. Sí, es lo mismo. Alrededor de 300 miligramos por dosis, porque la naringina suele venir en cápsulas más que... Sí. ¿Vale? Y telmisartán. Bueno, con eso tendríamos controlado. Ahora, a nivel dietético, proteína animal, reducirla, incluir quizá un poquito más de proteína vegetal. Y luego, en cuanto a entrenamiento, el cardio, ¿no? El cardio, que muchas veces la gente lo utiliza como medio o herramienta de pérdida de grasa, cuando realmente el cardio, lo último, entre comillas, que ayuda es a perder grasa, ¿no? Tiene otra serie de beneficios a nivel cardiovascular, como su propio nombre indica, en este sentido puede ser muy interesante. ¿Qué opinas de eso? Fede no hace cardio, de nunca. Claro, me reía por eso, porque tienes toda la razón. Y es así. El cardio tiene muchos beneficios a nivel cardiovascular, pero lo que es la pérdida de grasa... Correr es de cobardes. Para mí es entrenar fuerte, sobre todo, entrenar fuerte y dieta, ya está. Bueno, eso es un punto importante. O sea, realizar un entrenamiento realmente fuerte ya engloba los beneficios del cardio y del propio ejercicio anaeróbico. Es que si tú estructuras inteligentemente un entrenamiento, puedes incluir ambas cosas en el mismo entrenamiento. O sea, no tienes realmente por qué hacer cardio. Sí, totalmente de acuerdo, Fran. Fran y yo somos de la misma escuela. No, de hecho, Fede, nosotros nos conocimos en la puerta del ADOG, en la cafetería, porque compartíamos preparador. Justo ese día compartíamos mismo preparador nuevo y pues, al final venimos un poco de lo mismo, ¿no? Entonces, vaya, que viniste con tu abuela, por cierto. Yo fui con mi abuela. Mi abuela tiene que estar viendo el directo. Desde aquí le mando un beso a mi fan número uno. Ya me acuerdo. Sí, señor. Vale, Quería preguntarte, Fede, porque, bueno, yo sé que tenéis ahí un ambiente en Valencia tremendo. De hecho, ya sabes que cuando yo voy me gusta pasarme por allí porque aquello es motivación pura y dura. Sí. Y bueno, viajáis mucho a nivel internacional, tenéis muchas competiciones internacionales y me gustaría saber tu opinión respecto a las preparaciones que se hacen fuera. Si tú realmente ves que fuera de España se aboga mucho por la salud del atleta, si los preparadores están concienciados... Si hay soporte médico, como se está viendo aquí en España, que contamos con la clínica que va y tenemos a Tony, tenemos a Andreu, tenemos a Rubén, que ayudan como soporte a muchos preparadores, a ti, a mí, a Fran, a muchos preparadores. Y es una pregunta, tío, que me causa interés porque realmente yo estoy viendo en las competiciones aspectos un poco delicados, ¿no? Aspectos que a mí no me gusta prejuzgar, ni mucho menos, pero se ven pieles raras, color raro... ¿Qué me puedes comentar de esto? Pues mira, muy buena pregunta, Fran. De hecho, yo he visto prácticamente de todo. Y bueno, te puedo decir que por aquí, por Europa, la gente tiende más a hacer lo que hacemos nosotros, más o menos, ¿vale? Depurarse, hacer tratamientos para depurarse a nivel orgánico, sobre todo. Los goteros, flebotomías, todo esto lo llevan muy a la par que nosotros, ¿vale? Tengo que decir también que las preparaciones más completas a nivel salud que he visto son las de aquí, de España. Y, de hecho, también tengo que decir que los competidores con los que trato suelen ser gente cercana a Fran y demás. Sí. Pero sé que se cuidan. También he escuchado, por ejemplo, culturistas pesados, muy pesados, profesionales, hablo de la categoría Open, he llegado a escuchar que hacían una extracción, una flebotomía semanal. Esto me lo han confirmado. Y bueno, eso por un lado. Luego, por otro lado, la parte América,
También tengo amigos competidores, como sabéis. Cuando les hablas de recuperación, no saben ni a lo que no ni lo te refieres. No saben ni lo que es. Le dices HCG y no saben qué cojones es eso. Le dicen HGH, ¿no? Claro, claro. El HCG no sabe ni lo que es. Directamente, en concreto este amigo mío, ¿vale? Me dijo, es la primera vez de mi vida que lo escucho. Yo me quedé flipando. No lleva y no sería un control. Novato. No sería tampoco un novato ni un. Sería un tío. No, no, te hablo de un años y recorrido a nivel Olimpia. Ya, ya, ya. Por eso. Yo no me codeo con tanta gente como tú a nivel internacional, pero sí es verdad que soy un friki de los foros. Luego también te digo que hay preparadores como Milo Sarcer. Sí, es muy metódico. Hacen las cosas bien. Sí. Sí. Pero, por ejemplo, el chaval este, te digo que ha estado con Chris Aceto, ha estado con preparadores también de renombre de allí. Sí que es verdad, pues que han hecho algún descanso para depurarse más bien a nivel orgánico, o sea, lo hormonal, vamos, ni de refilón. Allí es pausa, descanso, pero en el descanso tú te apañas. Fíjate, yo... Sí que es verdad que desde hace un par de años aquí estoy viendo en las expos, en los campeonatos, equipos médicos anunciarse. Medical Center, no sé qué, te hablan de los cócteles de Myers, de los goteros, sí, y demás, sí. Y todas esas cositas. Incluso en los anuncios de la Olimpia, pues sale un médico vendiéndose para que contrate sus servicios para el tema salud y tal. Y bueno, de hecho, muchos médicos ahí fuera, tú les ves el perfil de Instagram y hablan abiertamente de la farmacología. Incluso hablan de dosis, protocolos, seguros, entre comillas. Entonces, al final, en ese sentido, creo que se lo toman un poco así a... No es tan tabú, ¿no? Como en Europa, el tema de la farmacología. Sí, pero son muy mentirosos también, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Bueno, mira, en el culturismo creo que no hay nadie que lo mienta. Haciendo referencia al tema este que de tu amigo que decía que no sabía lo que era el HCG, yo tengo un conocido que prepara, de hecho, a una pro del Olimpia. Él es de Polonia, ¿vale? Y él me decía que en sus preparaciones, cuando se hacía analítica, si las transaminasas estaban a 200 y pico, estaban perfectas. O sea, que él podía seguir con eso. Y que no le pasaba absolutamente nada. Madre, y claro, es gente... Eso es... Antiguamente se preparaban así. Sí, sí, o sea, es una mentalidad... Ya no sé si llamarla old school tampoco, porque bueno, en la vieja escuela había de todo, ¿no? Y hoy día también. Sí, pero en los 90 ya que... se preparaban así, ¿eh? Claro, parece... 2000 era eso. Sí. Sí, es un poco los 2000, era, ¿no? Era, si las transamisas no las tengo a 200, es que la chufla es mala. Es así. Si no sube las transaminasas, la chufla... Esto no funciona, tío. Exacto. Entonces, ¿tú crees, Pede, que a nivel de control médico, aquí en España y en Europa, está más la gente más concienciada en ese sentido? Que... Años luz. Años luz, o sea, pero sin dudarlo un segundo, También te digo que, por ejemplo, yo voy a casa de mi amigo Oleg o cuando estamos de viaje, ¿vale? Y su cuarto, su habitación, la habitación de su hotel, es un parece una tienda de suplementación. O sea, todos los suplementos que te imagines que existen, tema salud y tema tal. O sea, claro, es impresionante. Pero Fede, Oleg está influenciado por Spin, entonces al final, claro. Sí, sí, pero ya estoy a nivel Super Saiyan. O sea, te lo juro, yo no he visto nada igual, ¿eh? Y me he ido a casa de amigos suyos, competidores, y exactamente igual. No sé si es cosa de los ucranianos o cómo está el rollo, pero Vlad es igual. Otro chaval que compite en Classic Physique en Olimpia está muy fuerte. Exactamente igual, estuvimos en su casa y era en plan, joder, pero ¿cuántos suplementos toma esta gente? Claro, yo tengo mis pastilleros, y claro, yo pues igual ahora mismo estoy tomando fácilmente 12, 15 suplementos diferentes. Claro, claro. Pero esta gente te estoy hablando de 30, 40 botes diferentes. Yo quiero que Andreu se moje un poco de lo que ve en el panorama actual. Tú que eres médico, Andreu, mójate. O sea, es decir, ¿tú crees que lo que está ocurriendo hoy día es una auténtica atrocidad, que la gente está concienciada, que no está concienciada? ¿Cómo ves tú el panorama actual? A ver, yo creo que la gente con más
con más experiencia, con más recorrido y con más años, está más concienciada que la gente joven. No sé si en ese sentido vosotros me compartís mi opinión, pero creo que la gente joven es la que está haciendo más barbaridades hoy en día que la gente como Fede, como tú, como Robert, gente que ya lleva más tiempo en el culturismo, o incluso culturistas de más importancia, de más nivel, creo que miran más por su salud y se preocupan más por su salud que la gente más joven. Creo que la gente más joven es la que está haciendo ahora mismo, o por lo menos las preparaciones que yo veo, que son más barbaridades, las estoy viendo en gente más joven. A ver, hay de todo. Hay de todo. Hay locos jóvenes, locos mayores. No, evidentemente, evidentemente. El que estima su vida le pone un poco de cabeza al asunto. El que no, pues hace locuras. Es así. ¿Entiendes? O sea, yo tengo amigos de 50 años que dicen, no, yo sí me preparo un gramo al día. ¿Entiendes? Y luego, pues, chavales de esto que... No, yo cuanto menos mejor, coño, pues le estoy echando cabeza. ¿Sabes? Que la edad yo creo que no influye bastante. A ver, otra cosa es la experiencia. Eso sí, tú has tenido una experiencia, tienes un bagaje, tienes unos años, has probado más cosas, igual alguna temporada has hecho alguna locura para probar, para tal. Entonces ves que no merece la pena. Que claro, por eso no te va a poner más fuerte. Que lo único que haces es perjudicar más la salud y eso no merece la pena. Yo creo, Fede, que precisamente por eso la gente que realmente quiere prepararse a un alto nivel acaba contratando un preparador que tiene cierta experiencia en la práctica. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Fran Espín, joder, es que ha competido media vida, totalmente. Ha pasado por todo tipo de calvarios y ha ganado también gran cantidad de campeonatos y tiene esa experiencia con la cual puede realmente empatizar muy bien sin quizá tener... Yo me incluyo, tantísimo conocimiento a nivel técnico, pero contando con un soporte excelente como puede ser la clínica que va, ¿no? Entonces, ahí al final yo creo que reside la clave del éxito. Sí, y además que Fran siempre está en constante aprendizaje. O sea, cada programa notas que algo nuevo... Hay algo nuevo, sí. Sí. Sí, él está siempre en constante renovación. De hecho, veo programas de hace 4 años y que ya tenían sus cosillas y ha cambiado totalmente ya, sí. Te veías cosas raras como el middle tister, cosas así y pues se ha ido renovando, ha ido cambiando unas cosas por otras cosas ya directamente las ha descartado, sí. Y la verdad que eso mola, que tu preparador esté en constante evolución y aprendizaje, te da una seguridad pues de que vas avanzando sobre el seguro. Totalmente. Y bueno, ¿qué pensáis sobre las redes sociales? ¿Han ayudado en el tema de la salud? O sea, el exponer aquí, tantísima información a la gente joven y no tan joven también. Aquí sí que tengo que hablar yo. Claro, o sea, creo que es un tema interesante porque al final, sí. Abro Instagram, cada día veo un montón de información casi contradictoria. El uno dice que esto es lo mejor, el otro tal. Pero luego al final, ese bagaje deportivo, esa experiencia... No la soporta, ¿no? Todos esos papers que estamos viendo. No me refiero a Andreu, ¿eh? Andreu es, de hecho, es un médico bastante abierto, se puede hablar con él. Pero oye, hay gente que parece que asienta cátedra, ¿no? Cada vez que habla. Y bueno, yo personalmente no veo el culturismo de esa manera. Pues mira, yo aquí tengo una opinión que de hecho tenía ganas de decirla en algún lado y mira, me ha venido al pelo. Y es que. La gente se toma muy a la ligera hablar de química en las redes sociales, en abierto. Vamos a ver, para mí eso, lo digo aquí, o sea, para mí eso es una tremenda cagada. No, porque no hay que hablar de química, hay que hablar de todo. No, precisamente te voy a decir por qué. Porque tú no sabes quién coño está en el otro lado de la pantalla, ¿vale? Tú no sabes si... En el otro lado de la pantalla hay una persona con trastornos que puede hacer cualquier tipo de locura. que puede hacer cualquier tipo de locura y tú estás aquí hablando por dártela de científico de una anfetamina o una historia que te ayuda en la concentración del entrenamiento, lo que sea, y al otro lado de la pantalla hay un loco que va mañana
y se compra esas anfetaminas, se las toma y le sientan como el culo. Totalmente. Y después de esto, lo siguiente. Pues ahora voy a hablar de no sé qué. Por dármela de que soy muy listo y de que sé de todo. Y tú no sabes quién coño te está escuchando detrás de la pantalla. Y así es como suceden las locuras y las tonterías. Y así es como muere la gente. Es que, haciendo de conejillos de India, de cuatro normales que se dedican a decir, perdón por la palabra, que me caliento. No, pero llevas toda la razón del mundo. Es decir, este programa, ¿sabes por qué nace? Precisamente por eso, tío. Porque Andreu y yo hablamos prácticamente todos los días, tenemos bastante confianza para hablar de cualquier cosa y lo que se está viendo en redes es eso. Entonces, al final, creo que en vez de apostar por cómo tomar la testosterona de manera segura, o sea, concienciar de lo que hay. Y escuchar, si utilizáis fármacos, estáis aumentando el riesgo de tener un problema. Eso es así. Claro. Por eso siempre en los directos que he hecho, tanto contigo como con Fede, todas las preguntas que nos han hecho Fede sobre qué anabólico es el mejor para el pelo, nunca la hemos contestado. ¿Qué dosis es segura? Nunca la hemos contestado. Lo que hemos hecho es hablar de los efectos adversos y de los riesgos. Las redes sociales están muy bien para hablar de los... No. Hablas de química indirectamente. No, yo sé lo que quieres. Cuidado con esto o con lo otro. Yo lo que hablo es de gente que se dedica, su fuente de ingreso es ponerse delante de una pantalla, hablar de química, no lo digo por nada en concreto, os lo juro, dárselas de conocimiento, de que saben de todo, hablar de dosis, hablar de sustancias que es un culturismo. O sea, yo sinceramente, yo no conozco a ningún culturista que me haya dicho que se haya tomado anfetaminas para concentración y tal, que sí que lo he podido escuchar, pero sinceramente no conozco a nadie. Y hablar abiertamente de una cosa así, que realmente no sabes quién coño te está escuchando y si lo puede tomar, no lo puede tomar. Luego, que si el DNP, o sea, cosas que están fuera de lugar, ¿sabes? Hablar de sustancias que son muy peligrosas. Claro, aquí el principal problema, Fede, es que la gente, dentro de su ignorancia, porque a mí me ha ocurrido, y a ti, y a Andreu, os habrá pasado, cuando uno empieza en esto y se pone a leer, busca la píldora mágica. Hay algo. O sea, ese tío está así porque hay algo. Y luego... cuando llevas en esto 12 años... Cuando llevas en esto 12 años y ya has probado o no has probado, da igual. Te das cuenta que no, que la película no funciona así. Y ese tío no está ni con el culo rayado por tomar DNP, ni ese está bombeado por abusar de insulina. No, es que no funciona así. Y es jodido de que eso, yo lo entiendo, que los chavales puedan asimilar eso. Pero creedme que yo estaba en vuestra situación, Feda está en vuestra situación, Andreu lo está viendo diariamente, y ese no es el secreto. El secreto va más allá. El secreto va de que desde que tú te levantes de la cama estás pensando solo en culturismo. Y cuando tú te acabas, casi no puedes dormir pensando en culturismo. Y eso, reiterado día, tras 10, 12, 15 años, te dan ese físico si tu genética lo permite. Es que no tiene más historia. Totalmente. O sea, al final, la base real, que es, para mí, el entrenamiento acompañado de una dieta, una suplementación y, por supuesto, dentro de la competición, de lo que es el mundo competitivo, el uso de ayudas erogénicas, es lo que conforma ese físico, pero la base es el entrenamiento. Y hoy tenemos aquí un invitado, que eres tú, Fede, que si la gente ve tus historias día tras día, pues se pueden dar cuenta de quién es el culpable de ese resultado físico en ti, en Ángel, en Sergio. Es ese entrenamiento, es el entrenamiento. Y yo cuando entrenaba, no, pues tú lo has visto, yo más de lo mismo. Yo, de hecho, yo enfermé, yo me pasé de rosca, o sea, yo deterioré mi salud por colarme entrenando. ¿Por qué? Porque el entrenamiento es el mayor modulador del físico que hay. O sea, esa rotura de fibras y luego supercompensar eso es lo que realmente te pone fuerte, ¿vale? Y todo lo demás es un soporte. Es. Y, por ejemplo, a mí, de mí decían que yo la redondez la tenía por el uso de insulina. Escúchame, yo insulina la he utilizado 3 veces contadas. Y Fran lo puede decir, casi, que es mi preparador. No me gusta... Y al final, no, amigo, y yo soy muy redondo de por sí. Está claro. ¿Qué no han dicho de uno o de otro? Al fin y al cabo, cuando estás ahí, tienen que hablar. ¿Entiendes? Si no estás ahí, nadie habla de ti. Pero si estás ahí, es cuando hablan. Eso es verdad. O sea, si hablan de ti, es mejor. Eso sí. Bueno, Fede. Coméntanos
un poquito objetivos que tienes, tío. Aprovechamos ya que estás aquí, coméntanos, porque vamos, vas a competir dentro de poco. Sí, bueno, me quedan 11 semanas a partir de mañana. Bueno, 11 semanas para que llegue mayo y realmente en mayo no sé cuándo competiré. He apretado la dieta. A partir de esta semana o la siguiente empiezo ya solo a usar esteroides rápidos. Fede, para ti apretar la dieta es pasar de dos telepizzas familiares a uno. A dos medianas, ¿no? O a una. No, estaba comiendo mucho, tío. Estaba pasándolo mal. O sea, me costaba comerme la dieta. Estaba ahora con 130 gramos de seco, más 150 después de entrenar. Y te estoy hablando de seis comidas, o siete, seis y algún batido, ¿sabes lo que digo? Y estaba asqueado ya de tanto comer. Y me ha venido de lujo que me haya bajado la dieta. Claro. Entonces, bueno, tampoco es una bajada muy importante, pero ya algo hace. Claro. Y nada, y a partir de ahora, pues, apretar el físico. Soy una persona que se aprieta muy rápido, entonces tengo que ir con cuidado. De no quedarme en la mierda. Entonces, pues eso, pues ahora pues con calma y con buena letra. Y sin hacer locuras. Yo, locuras no. Yo te lo comenté hace poco. Y una y media. Que las extremidades las has mejorado enormemente, ¿eh? O sea, tú sí, eres producto, tienes que rellenar mucho, digamos. Sí. Y joder, este año lo que son brazos y piernas se te ven mucho, mucho mejor, ¿eh? Sí, pues te lo agradezco, es lo que más me cuesta. ¿Qué has cambiado en entrenamiento, dieta respecto bueno, a otro? Básicamente no he cambiado nada, he seguido como siempre, pero cada año suma, ¿no? Digamos que cada año, pues, si sigues haciéndolo todo bien, por cojones tienes que ir mejorando, tienes que ir evolucionando. Si algún año vas para atrás es que algo mal has hecho. Claro. Entonces, básicamente he seguido dejándome los cojones en cada entrenamiento y a pesar de mis dolores articulares, es terrible, o sea, lo paso fatal, justamente por eso, al tener tan largas las extremidades, pues mis articulaciones sufren muchísimo porque encima las tengo finas, las articulaciones. Y bueno, tengo varias lesiones crónicas y contra eso no hay nada que hacer. Lo único, pues, darlo todo en el entrenamiento y luego, pues, tirarme. Te lo juro, parezco Ronnie Coleman, tío. Pero, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo haces para que el rendimiento sea? Parezco Ronnie Coleman ahora, ¿eh? No cuento competir. ¿Cómo lo haces, tío? Para el tema de las rodillas y tal. Porque, vamos, mira, es ver tus historias y la máquina no suena, lo que cruje es tu rodilla. Sí, son mis rodillas y mis codos, o sea, es horrible. Mira, te voy a contar el secretillo que estoy utilizando para los días de pierna, ¿vale? Porque tuve una lesión en el rotuliano a mitad de año que me costó 5 o 6 semanas recuperarla. Yo seguía entrenando fuerte igualmente porque lo hablaba con el fisio, yo no puedo bajar el ritmo. Y el fisio pues, me hacía unos tratamientos, unas cosas para que yo pues, fuera parcheando la lesión y aunque no pudiese entrenar al 100%, pues bueno, pues a un 70%. Pero vamos, siempre al límite. De lo que pueda, siempre voy al límite. Si mi cuerpo me permitía un 100%, voy a un 100%. Y si me permitía un 70%, voy al 70%, no voy al 50%. Claro. Esto siempre. Y bueno, la táctica que estoy utilizando ahora es que no la recomiendo, lo primero, no la recomiendo. Estoy tomando antiinflamatorios el día antes de ir a hacer cuádriceps. Tomo diclofenaco de 50 miligramos. El día de antes y la mañana que voy a entrenar y ya está y la verdad es que me funciona muy muy bien. ¿Y a nivel digestivo te influye? Tomo protector estomacal y la verdad que estoy sacando unos buenos entrenamientos de pierna con mis limitaciones, pero estoy muy contento, la verdad, estoy muy contento y nada, que siga así toda la preparación porque la verdad que de momento voy como un avión. O sea, subiendo pesos, mejorando cada semana en prácticamente todo. Fede, ¿el tema péptidos para las articulaciones has probado? TB500, BPC-157. Mira, no te voy a mentir. Comenta tu experiencia un poco porque también sí, de eso nos preguntamos, están muy de moda. Sí, mira,
Tengo la nevera, TV500 y BPC-157, sí. ¿Vale? Pero te voy a decir mi sensación. Yo cuando me lo pongo me da mucha hambre y es algo que no me gusta en nada. O sea, es una sensación que no me gusta nada. Entonces no he llegado a hacer un tratamiento completo. ¿Vale? Sí que conozco gente que lo ha usado, alumnos míos que les he mandado el protocolo, lo han hecho y les ha funcionado de lujo. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que en mi caso... Mis lesiones son crónicas. Crónicas, ¿vale? Claro. Claro, no es una lesión aguda sí. Que se va a pasar de aquí a unas semanas. Sí. Yo tengo necrosis en la muñeca, en el escafoides y en el semilunar, y eso no tiene cura. O sea, no tiene cura. Luego, pues, la rodilla la tengo operada 2 veces, la tengo hecha polvo. En fin, son lesiones crónicas que contra eso no hay nada que hacer. Entonces, tomarme una cosa que me genere otro problema adicional, como que no. Entonces, no lo he probado, pero no he completado un tratamiento. Sí, sí. Pero sí, bueno, con mucha gente que lo ha probado y les ha ido de lujo. Sí, a ver, los péptidos tienen eso, ¿no? Que la mayoría estimulan la grelina. No es el caso concreto de estos, pero sí que es verdad que pueden hacer que la precompetición se haga un poco cuesta arriba, ¿no? Porque te aumenta mucho el apetito y al final, bueno, yo pienso que cuanto más sencillo lo hagas, mucho mejor. Sí, ya te digo que yo los tengo, pero ahí están. Bueno, Fede, te pregunto por aquí, de más músculo, ¿cuál es tu objetivo? ¿Ganar el carnet pro? Uf, bueno, vamos a ver. El objetivo de ganar el carnet pro es el objetivo de cualquier culturista amateur. Me diga, claro. Me diga lo que me diga. ¿Vale? Pero obviamente soy una persona que, gracias a Dios, tengo la cabeza amueblada y soy realista. ¿Vale? Mi primer objetivo es conseguir un físico profesional. ¿Vale? Y lo segundo, pues ganarme el carnet, ¿no? Tener la suerte de ganarlo. ¿Es un objetivo? Sí. ¿Es un objetivo a corto plazo? No. ¿Por qué? Porque tengo la cabeza en el sitio. ¿Vale? Jamás saldrá de mi boca un Road to Pro ni cosas así. ¿Entiendes? Ya os digo que soy una persona muy, muy, muy alta y me cuesta, pues, sobre todo, que se me vea un aspecto compacto y que se me vean unas extremidades, pues eso, que se vea grande y compacto. Y mi categoría, que es la de Open, Super Heavyweight, pues ya sabéis que. Pues te sale uno que mide 10 centímetros menos que tú y pesa 10 kilos más que tú. Claro. Y ahí está la movida. Claro. Entonces, bueno, yo lo que quiero es evolucionar cada año, disfrutar del camino, sobre todo, hacer lo que me gusta, que es lo que me apasiona, y cada año pues ir adquiriendo un mayor nivel. Este año voy a empezar con los Pro Qualifiers, que nunca he hecho ninguno, va a ser el primer año que haga. Y nada, con muchas ganas, o sea, a medirme con la gente de nivel y a ver en qué punto estamos. Yo, claro. Mira, yo te voy a decir una cosa, Fede, veo muy inteligente, además de todo lo que has dicho, que tiene toda la lógica del mundo, y chapó por ti, porque tener los pies en el suelo hoy día es difícil, tal como está el panorama, que a la par de tu faceta como competidor, creo que estás haciéndolo muy bien como preparador, ¿no? Y de hecho, a mí, por ejemplo, hoy día me dicen, Fran, ¿cuándo vas a volver a competir? Yo quiero volver a competir, pero yo te admiro en el sentido de que compaginar tu propia preparación al 100% con la preparación al 100% de los chicos que tú llevas, o en mi caso, que yo llevo, a mí personalmente me cuesta muchísimo. De hecho, yo iba a haber empezado este mes pasado preparación, no la voy a empezar porque ahora saco bastante gente en la primera temporada y me cuesta muchísimo. Horrores, pero de verdad te lo digo, creo que estás siendo muy inteligente porque al final el mundo competitivo, por mucho que nos guste, tiene fecha de caducidad. Ya no solo a nivel de salud, sino que el físico llega a un punto que hay que tener más y hay que tener los pies. Sí. Puede que en el campeonato y en el momento adecuado para conseguirlo, o no estarlo nunca. Es así, ¿vale? Es así. Pero, claro, pero crecer dentro del ámbito culturista, desde la faceta, por ejemplo, de como preparador,
Yo creo que a quien realmente le guste esto es una estrategia muy inteligente para poder seguir disfrutando de esto. Yo, de hecho, cada mañana me levanto disfrutando de ver los cambios que tienen los chavales o las chicas que llevo, porque al final nosotros nos vemos un poco reflejados en ellos, ¿no, Fede? Sí, totalmente, totalmente. Pero ya te digo, yo lo llevo bien, compaginarlo de momento. Claro, tengo un cupo máximo de atletas, claro, no puedo claro. coger a todo el mundo, entonces lo llevo bastante bien en ese aspecto. Y luego pienso que debo darle gracias a la vida que puedo dedicarme a lo que me gusta, claro. y no tengo que estar en un almacén o picando piedra en una obra. ¿Entiendes? Entonces, por ese lado, contento y cubierto. Y cojo con ganas el trabajo, o sea, no... Claro, totalmente. Fran, pues si quieres, que llevamos ya una hora y cuarto y este señor tendrá que hacer su vida familiar. Si quieres, bueno, escucha, y nosotros tendremos que cenar también, ¿no? ¿O tú vas a ayunar ahora? Sí. No, yo voy a cenar también, ¿no? Sí. Pero este hombre tiene más responsabilidad que nosotros. Nosotros tenemos al perrito. Él tiene más cosas. Oye, pues el perro tiene faena, ¿eh? El sí, perro sí, tiene el perro faena. Hombre, y Dios es grande, ¿eh? Que Dios es más grande que yo ya. O sea, pesa más que yo. Lo que sí que me gustaría, Fede, si pudieras dar algún mensaje final, ¿no? Para concienciar un poco, ¿qué es lo que crees que se puede mejorar en el ámbito de salud, en el culturismo español o europeo? ¿Qué crees, o sea, que se puede cambiar o qué recomendaciones? Tu mensaje de concienciados, Fede, que quede aquí grabado, primer programa, primer directo, primer invitado, tu mensaje de concienciados. ¿En qué conciencias a la gente? Bueno, pues básicamente decir a toda la gente que lo escuche, que tenga pensado dedicarse a esto del culturismo y demás, que jamás dejen de lado la salud, que es muy importante, que es, bueno, muy importante no, es lo más importante, ¿vale? Que se pongan fuertes, que vayan a tope, pero que lo lleven todo con un control médico, que al fin y al cabo es lo que el día de mañana va a determinar si siguen o no siguen. Entonces, básicamente es eso. O sea, ¿crees que la salud puede limitarte más que la genética? Totalmente. Sí, porque es que eso mucha gente no lo ve, no lo piensa. Totalmente, totalmente. No. 100%. Muy bien, pues bueno, yo creo que hemos podido transmitir bastante en este primer directo, hemos proporcionado mucha información que bueno, luego la gente, el programa se quedará grabado, lo pueden ver. Y nada, al doctor Andreu podéis contactar con él por su Instagram, Fede lo mismo. A mí no me escribáis, hombre. es broma. Y nada, agradecer a todos los espectadores que habéis estado ahí aguantando la chapa, entre comillas, y espero que os haya gustado. Pues nada, señores. Igual, Fede, muchísimas gracias, ¿no? Tío, por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Venga, gracias a todos. Bueno. Hasta el próximo. Chao.